Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros con toda la información. Víctor, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Un gusto. El día de ayer tuvimos dos casos positivos en Villa Constitución, dos casos en el departamento y dos en las otras localidades. La verdad es que un número muy bajo, seguimos manejando, seguimos con baja internación, tenemos un solo paciente internado en terapia, no tenemos pacientes en la zona denominada módulo COVID y tampoco tenemos en la zona febril hoy. Pero bueno, estamos siempre en baja, pero viendo muy de cerca el acontecer de estos crecimientos, si bien también a nivel país estamos con números bajos, con baja ocupación de cama en terapia, esperemos que esto siga siendo de esta manera en baja y que no se produzca lo que están diciendo algunos, que sería inevitable la tercera ola. Debe ser una cuestión de todos nosotros que nos sigamos cuidando extremadamente, dado que esto no lo podemos predecir. Si bien la cantidad de vacunas que tenemos en nuestra zona y en nuestra región podría evitar esto, pero como decíamos el otro día, en el mundo no hay tantas dosis y el mundo sigue circulando, haciendo actividades, haciendo cosas. Así que bueno, esperemos que pronto tengamos posibilidades de que lleguemos a la inmunidad rebaño y esto nos va a proteger mucho más. Doctor, ¿mientras tanto se sigue vacunando en Villa Constitución? Sí, se sigue vacunando, no a un gran ritmo, dado que no hay muchos turnos porque no hay mucha distribución de vacunas. No sabemos dónde quedó estancada la distribución de vacunas, pero no estamos recibiendo gran cantidad de vacunas como lo estábamos haciendo 15 días atrás. Bien, una televidente pregunta, doctor, ¿cuándo podrían estar recibiendo la segunda dosis de AstraZeneca las personas de 40 años? Y eso depende de la llegada de la vacuna, que no sabemos tampoco nosotros qué cantidad y cuándo lo van a distribuir. Es un tema muy puntual esto de llegada y distribución de vacunas. Bien, afortunadamente, doctor, siguen registrándose pocos casos. El último parte emitido por el hospital informaban 12 casos positivos nada más. Así es, tenemos muy pocos casos, dos casos positivos anoche, dos casos en el departamento y dos casos en la otra localidad, de lo cual eso nos ayuda muchísimo. Bien, doctor, le agradezco muchísimo el contacto. Sé que está trabajando con mucha gente esperando, así que le demanda de patología. Claro, le deseo todo lo mejor y si Dios quiere mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor, hasta mañana. Un abrazo, gracias. Hasta luego.